Thank you, Mr. Announcer. And greetings to my friends here and elsewhere. You're once again listening to the voice of Dr. John R. Brinkley of the Brinkley Hospital, located in the Roswell Hotel, in the city of Del Rio, the county of Val Verde, state of Texas, in the United States of America. You are listening to Dr. Brinkley, the originator, and not an imitator. A Brinkley gram for your consideration at this time is, it is great to have wit and sense. Bueno, llega CIES Podcast como todos los meses esta sección que desde Estados Unidos elabora para CIES Podcast Antón García, nuestro querido Antón García, de músicos insólitos, aunque hoy no nos va a hablar de un músico insólito, aunque, ahora efectivamente ya veréis la vinculación que nos va a llevar al mundo de la música, porque de quien nos va a hablar es de un médico que no era médico, de un político que no hizo carrera en la política, de un defraudador, de una persona que fue calificada como charlatán, que fue radiofonista, esto sí es cierto, que fue radiofonista. Aquí lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando. Y que acabó teniendo vinculación con el mundo de la música. Entonces, no sé si es un músico insólito o un personaje insólito que nos lleva al mundo de la música, pero nos lo va a explicar todo, vamos, y nos va a quedar claro Antón García. Así que viajamos a Estados Unidos y saludamos a Antón. Hola Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, hola Guada, encantado de saludaros aquí en esta mañana bastante fría después de unas tormentas fuertes que tuvimos. Un saludo para toda la familia de CIES y sí, hoy vamos a hablar de un personaje que no es un músico, pero que tiene una historia verdaderamente insólita y que de una manera tangencial pues tiene que ver con la música. Ya veréis, es la historia de un hombre que, como tú decías Rafa, pues es un médico que no era médico. Lo han calificado de charlatán, algunos lo admiraban, muchos otros lo odiaban. Tuvo un momento de, bueno, impresionante riqueza personal y después, por supuesto, también muchos problemas legales de otro tipo. John R. Brinkley es el protagonista hoy en Los Músicos Insólitos. Pues háblanos de John R. Brinkley, que como decías, para empezar, es un médico que no era médico, pero la historia, que me imagino que por ahí empezarás, que lo situó en el mapa universal, porque se habló mucho de él ya para empezar. Y sus investigaciones, pues son muy curiosas, eso utilizando generosamente este calificativo, ¿no? Pues sí, para hablar un poco de él hay que retrotraerse a finales del siglo XIX, porque nació en 1885 en Carolina del Norte, y bueno, no tenía demasiada educación formal, pero sí tenía un gran olfato para la publicidad, para los negocios, tenía muy pocos escrúpulos también, eso es cierto. Y su historia nos dice muchísimo acerca de las leyes, acerca de la sociedad de su tiempo y también, y esto es muy importante, del impacto que tendría la radio en los años 20 y en los años 30. Y curiosamente, a mediados de los años 10, este hombre, sin ningún tipo de formación, decide hacerse médico y lo que hace es comprar una licencia, esto no era tan raro en esta época, tras hacer un curso, atención, de un mes. Ah, mira, 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 mira. Lo rentabilizó bien, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, no sé, le debió de costar una pasta para la época, pero consiguió esta licencia y se asentó en la pequeña localidad de Milford, que está en Kansas, más o menos en el centro de los Estados Unidos. Y bueno, en un principio no era más que un médico rural, pero un día, hablando con uno de sus pacientes, se le ocurrió que quizá podría intentar solucionar las disfunciones sexuales de sus pacientes, atención, con un trasplante de testículos de macho cabrío. Sí, señor. Es decir, esa fue la idea que se le ocurrió a este hombre. No sé si vio la luz de repente y dijo, pues esta es la solución para estos problemas que varios de mis pacientes aquí están teniendo, ¿no? Esta idea es ridícula, claro. Él era hijo de médico, ¿no? Sí, eso parece. No está muy claro si realmente a qué se dedicaba su familia, porque él se ocupó pues de oscurecer un poco sus orígenes y tal, como podéis imaginar, para las actividades de las que muy pronto vamos a hablar, a las que se dedicó. Pero esta idea era ridícula, evidentemente, pero pareció dar resultado, porque después de un par de operaciones, dos de sus pacientes, que supuestamente no podían tener hijos, pues de repente engendraron hijos. No se sabe cómo,
No se sabe si fueron ellos los que los engendraron o no, pero el caso es que sus esposas tuvieron hijos después de la operación. Y entonces, claro, Brinkley empezó a ganar notoriedad, construyó un hospital en Milford al que venían incluso pacientes desde otros países, gente importante, políticos, gente con mucho dinero, gente de Hollywood y tal. Incluso llegó a viajar por Europa. Varias universidades europeas le dieron doctorados honoris causa y tal y cual. Llegó a ir a China también para hacer algunas de esas operaciones y bueno, pues empezó a hacerse muy rico, claro, con estas prácticas que eran totalmente fraudulentas. Pues vamos a conocer un poco la historia de John R. Brinkley, que efectivamente su historia nos va a llevar al acercamiento al mundo de la música. Como decimos, tuvo, bueno, yendo por partes, si te parece, tú eres el que mandas y tú vas dirigiendo todo esto, pero intentó hacer carrera política, pero no le salió bien. Sí, eso fue un poquito más tarde, porque lo que ocurrió es que durante un viaje a California, para también hacer alguna de estas operaciones por allí, recordad que Hollywood está en California, claro, pues allí quedó prendado del invento de la radio, porque escuchó por primera vez la radio, y entonces cuando volvió a Kansas consiguió una licencia para emitir él y abrió su propia emisora en Kansas, que tuvo un éxito total de audiencia. Había muy pocas emisoras en esos momentos, en los años 20, y ese éxito repercutió además también el éxito de su hospital y de sus operaciones, que por supuesto eran un timo. Entonces, como eran un timo, fue denunciado por la Asociación Médica de América, que trató de que le retirasen su licencia médica y que cerrasen su emisora. Entonces, claro, ahí empiezan ya los problemas, porque, bueno, a mucha gente la engañó, pero a los que sabían de esto, incluso en la época, pues les parecía muy extraño y sabían que evidentemente esto era todo una farsa, ¿no? Pero no entiendo cómo las universidades europeas le daban títulos y certificados por sus trabajos, ni cómo eso, ni cómo se le aceptaba para ir adelante cuando los expertos realmente sabían que era una farsa. Sí, bueno, cuestión de dinero, cuestión de notoriedad. Además, en esta época, en los años 20, pues había varios científicos que estaban estudiando todas estas historias acerca de la eterna juventud y cómo rejuvenecer a las personas y tal. Y bueno, pues en algunos sitios, por cuestiones además también publicitarias, pues tragaron con esta cuestión. Pero él empezó a tener problemas con el gobierno y a tener problemas con la Asociación Médica de América, ¿no? Y entonces, ¿qué decide hacer? Le van a cerrar su emisora, le van a quitar su licencia, y entonces decide hablar con el gobierno de México para construir una emisora de enorme potencia en la frontera entre México y Texas. Y entonces se muda a una pequeña ciudad que se llama Del Río, en Texas, y abre la emisora XER en Villa Acuña, que es una pequeña ciudad de México ahí en la frontera con Texas. En principio la emisora tenía 75.000 vatios en una época en la que las más poderosas tenían solo 50.000. Y a lo largo de los años 30 irá pasando de 75.000 a 150.000. Después a 500.000 de vatios y finalmente llega una locura total a 1.000.000 de vatios. De tal manera que su emisora podía escucharse prácticamente en todo el mundo. Y era una especie de internet de la época, antes de que existiese internet, porque se podía escuchar prácticamente en todo el mundo. Yo me pregunto si alguna persona en Vigo, allá por los años 30, antes y durante la Guerra Civil, pues dándole vueltas al dial, alguna vez escuchó estas emisoras del Dr. Brinkley o estas emisiones del Dr. Brinkley en Galicia. Pues posiblemente, es decir, dándole vueltas ahí a la ruedecilla, ¿no? Pues a lo mejor se encontraba, ¿no? Que desde Estados Unidos alguna de las emisoras de Brinkley sonaba aquí, obviamente por potencia y por cobertura era posible. Había algún programa incluso que emitía en español, claro, porque claro, la emisora estaba en México. Y como podéis imaginar, ya llegamos a la conexión con la música, no os preocupéis. Pero Del Río comenzó a prosperar, claro, evidentemente. Brinkley ganaba más de $1,000,000 al año en la época de la Gran Depresión. O sea que imaginaos lo que era eso. Y vivía pues en una extravagante mansión, viajando por todo el mundo con su esposa, que se llamaba Minnie, y con su hijo. Hablaba, por supuesto, todas las noches a través de la emisora y la usaba para publicitar sus operaciones,
su hospital, y sus operaciones empezaron ya a valer para todo, no solamente para esos problemas sexuales, sino también para problemas de próstata, de salud femenina, incluso para curar el cáncer. Decía que este hombre que podía curar el cáncer con sus operaciones. Pero os preguntaréis, ¿qué otros contenidos emitía su emisora XER, que después pasó a llamarse XERA? ¿Qué otros programas emitía? Pues programas de adivinos, horóscopos, ocultistas, toda clase de enajenados, sin escrúpulos, que vendían todo tipo de productos y de remedios. O sea, nada muy diferente de lo que se puede encontrar a veces en emisoras de televisión actuales, ¿eh? O sea, eso no ha cambiado tampoco tanto. Eran los charlatanes de principios del siglo XX, vamos. Sí, charlatanes que todavía continúan en ciertas formas. En el siglo XXI enciende la televisión. Ahora le llamamos homeopatía, pero claro, vamos. Enciende la televisión alguna tarde o por las noches también en prime time y te encuentras con los charlatanes del siglo XXI. Pero esto también pasaba hace 100 años. Por supuesto. Y además de esto, y aquí viene la música, también se emitía mucha música en directo, sobre todo música mexicana. Y música country, y aquí es donde realmente entra la verdadera conexión con la música, porque muchos artistas, sobre todo de country, pero también de otros estilos, viajaron a Del Río desde diversas partes de los Estados Unidos para cantar en la emisora XERA, porque imaginad, se escuchaba en todo el mundo. No es solamente que se escuchase en una pequeña región de los Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque tenía 1 millón de vatios en cierto momento, ¿no? Entre ellos estaba la Carter Family, ¿no? La familia Carter, que eran unos virginianos pioneros del country en los años 20 y 30, lo que se llama la primera familia de la música country, y una de las hijas de esta familia Carter, que también cantaba en estas emisiones, aunque era muy joven, era June Carter, y yo creo que June Carter os sonará seguramente, ¿no? Sí. A mí no. Pues June Carter, bueno, si habéis visto la película Walk the Line, ¿no? En la cuerda floja, pues acabaría siendo la esposa de Johnny Cash. Y en estos momentos estamos todavía en los años 30, en Arkansas, estaba escuchando esta emisora un joven Johnny Cash, que años después se casaría con June Carter. En Texas estaba escuchando Willie Nelson, por ejemplo. En Texas también estaba escuchando Buddy Holly. En Texas también estaba escuchando Waylon Jennings. En otros lugares, pues estaban escuchando otras personas que después se convertirían, pues, en el futuro del country, incluso del rock. Y estas personas, Willie Nelson, Johnny Cash, etcétera, o sea, pero se interesaron por la música a través de esta emisora de John R. Brinkley. Pero Johnny Cash también conoce a June Carter a través de la emisora, es decir, la descubre así y luego se acaban casando. Bueno, no es que la descubra por la emisora y después estuviese en contacto con ella o algo así, pero la primera vez que escucha su voz, la primera vez que escucha a la familia Carter y empieza a interesarse por la música country es a través de estas poderosas emisiones del doctor Brinkley. Así que, y todos estos músicos luego pasaban por la emisora, han pasado, luego iban allí a los estudios, a las emisoras de Brinkley. Claro. Bueno, muchos de los cantantes famosos de la época, de los años 30, tened en cuenta que en los años 30, pues Johnny Cash tendría, no sé, 10, 8, 9, 10 años. Sí, no hablo de Johnny Cash, pero los otros músicos que enumerabas. Pero, y Willie Nelson también era todavía muy joven, Waylon, Buddy Holly, todos estos eran todavía muy jóvenes, ¿no? Pero escuchaban a sus ídolos musicales a través de la emisora de John Brinkley, porque muchos de estos cantantes, famosos en los años 30 y 40, iban a la emisora de Brinkley porque tenían 1 millón de vatios, mientras que las otras tenían pues 25.000, 50.000. Entonces podéis imaginar la potencia de estas emisoras y lo mucho que John Brinkley, sin intentarlo ni sin saberlo, pues acabó haciendo por la música del siglo XX a través de esta emisora superpoderosa, ¿no? Sí, pero al final, claro, fue algo que consiguió de manera colateral, porque su objetivo principal a través de toda esa potencia, a través de esa radio, era su autopropaganda, ¿no? Y al final, pues, también dejó algo para la música. Sí, su objetivo principal, por supuesto, como dices, Guada, era la autopromoción y pues capitalizar todas estas ideas pseudomédicas que no tenían ningún sentido, que eran ridículas,
pero que él, pues de tanto repetírselas a sí mismo, pues acabó creyéndoselas. Además, lo más importante es que tenía una voz tan hipnótica el doctor Brinkley cuando hablaba por la radio. A lo mejor hablaba durante una hora entera, sin ningún tipo de música ni nada, hablando de diferentes cosas, de medicina, de política, de lo que fuese, ¿no? Y tenía una voz tan hipnótica que las personas lo escuchaban y se quedaban, pues, embebidos en esa voz, y se creían las cosas que le decía, compraban sus productos, iban a Del Río para que les hiciesen operaciones que no necesitaban. Bueno, un verdadero charlatán, pero también un mago de la radio, en esta época en la que la radio pues todavía estaba empezando y todavía no había formatos definidos como habría después, ¿no? No, y después es que obviamente es lo que comentas tú, Antón, que era una especie del internet, ¿no? Del siglo XXI, la comunicación digital que conocemos ahora y que podemos escuchar cualquier contenido del mundo desde cualquier punto del planeta y tenemos acceso absolutamente a todo. Él, sin querer, sin pretenderlo, sin darse cuenta o como fuese, consiguió que sus emisiones, las emisiones de radio de John Brinkley, llegaran a muchos puntos de la geografía mundial. Sí, de hecho recibía miles de cartas diarias, pues de los lugares más insospechados, por supuesto de todas las partes de los Estados Unidos y de las Américas, pero también de Jamaica, de Finlandia, de Japón. Es decir, la emisora se podía escuchar en todo el mundo, de la misma manera que ahora el CIES Podcast se puede escuchar en todo el mundo también. ¿Algo más que nos quieres contar de esta historia de un personaje insólito, más que músico insólito, es un personaje insólito que nos acerca a la historia de la música? Pues simplemente hablar brevemente sobre su ocaso, que coincidió con los principios de los años 40, ¿no? Que son los años del declive de John Brinkley, acosado por la Asociación Médica de América, también por cambios en las leyes internacionales de radiodifusión, porque al principio, en los años 20 y 30, había un vacío legal total, porque la radio era algo totalmente novedoso, pero claro, los gobiernos, los estados empezaron a promulgar leyes y entonces, claro, pues esto tuvo repercusión en él. Por ejemplo, el gobierno mexicano acabó cerrando la emisora y, por supuesto, John Brinkley acabaría quedándose sin su licencia médica a través de la Asociación Médica de América. Lo denunciaron, por supuesto, muchos pacientes, porque hubo incluso algunos pacientes que en el medio de esta operación de los testículos del macho cabrío, pues acabaron muriendo, desangrados en la mesa de operaciones, ¿no? Y, por supuesto, como tú decías antes, Rafa fracasó en su intento de ser gobernador y también senador de los Estados Unidos. Su salud comenzó a deteriorarse. Por ejemplo, en 1941 se quedó sin una pierna, se la tuvieron que amputar porque tuvo un grave problema de circulación sanguínea. Después sufrió un ataque cardíaco y acabó falleciendo en San Antonio, en Texas, en esa hermosísima ciudad que a mí me gusta mucho, de San Antonio, Texas, en 1942. Pero su esposa, que se llamaba Minnie o Minerva, vivió unas 3 décadas más, todavía en la mansión impresionante que tenía en Del Río, en Texas, y hasta su muerte defendió a su esposo, asegurando que la operación famosa esa de los testículos del macho cabrío no era un timo en absoluto, aunque, por supuesto, todo el mundo sabe, y yo creo que ella también, que era un timo impresionante que le llevó pues a la mayor riqueza, pero también a una de las mayores caídas desde los cielos hasta los infiernos a este hombre, John Brinkley, que es realmente interesantísimo. Y si alguien que está ahí escuchando puede leer en inglés y le interesa esta historia, pues hay un libro que se llama Border Radio o Radio Fronteriza, en la que se cuenta esta historia de John Brinkley y de muchos otros que, siguiendo su ejemplo, hicieron cosas semejantes en esa época. Porque, para terminar, digo esto, él no fue el único. Pues esta es la historia de este médico que no fue médico, de este político que fracasó, de un charlatán de manual, de un defraudador, pero que tuvo una vinculación con el mundo de la radio, fue radiofonista y llegó a través de sus emisoras prácticamente a todo el mundo. Y en sus emisoras obviamente sonaba música country fundamentalmente, como nos contaba ahora Antón, y muchos de los grandes músicos del género se acercaron a la música a través de las emisiones de radio de la emisora de John R. Brinkley. Como este tema que suena, que es de la familia Carter, ¿no, Antón?
Pues sí, es un tema que se llama Maple on the Hill. Es la familia Carter cantando precisamente en la emisora de John R. Brinkley, la XERA, pues en los años 30. Y bueno, pues deleitándonos con esas magníficas armonías vocales por las que siempre fueron conocidos, esta familia Carter, que fue verdaderamente pues uno de los grupos más influyentes en esta época en la música country. Pues estas son las historias insólitas de músicos, o en este caso con vinculación con la música, que nos trae todos los meses hacia ese podcast nuestro querido Antón García, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, Antón. Un abrazo para vosotros, Guada, Rafa, muchas gracias, un placer estar con vosotros como siempre, y un saludo desde Jackson, Tennessee, para toda la familia de Cies Podcast.